Hey, ¿cómo están, gente? Hoy les traigo un nuevo video de una pequeña broma que hicimos. Fue pequeña porque el vato ahí. Ajá. Bueno, la verdad, ¿Qué aquí abajo en la pasó, descripción para amigos? que vengan a ver sus Soy videos. Es un servidor, perrote. muchachos. Algún día espero conocerlo. Y bueno, nos hicimos pasar por él porque yo soy igual de fan y yo conozco todo lo que ha hecho Alberto un gas 5000, Alberto un gas 9000. Que aplica para Vaya, juegos, vaya. entonces ahorita vamos con el video. Y bueno, cuando comencé con el video, yo no pensaba hacer eso, no lo pensaba hacer, pero vi que me conocía. Y ahí como me comenzó a decir, ¡Ey, ve! O sea, yo me lo imagino, ¡Ey, sal, chator! O sea, me vi reflejado en él, pues. O sea, no es por hacerle mal, pero me vi reflejado en él y yo dije, ¡Polla! Y como tenía ese nombre, yo dije, ¡Es el momento! Y yo dije, te sigo de hace mucho y el mero tío Bertunga 5000 me pongo ahí. Y ya dime, eso voy a llorar. Y yo solo me imaginé, me yo. De verdad, yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo que vos, me. O sea, no sé, no sé. O sea, esa emoción de conocer a tu youtuber favorito. O sea, puya. Yo me hubiera quedado sin palabras y ya de ahí. Él me dijo que. Bueno, yo le iba a decir que de dónde era. Me dijo que de Colombia y le dije que ya iba a pasar por su país. Y miren esto, el cabrón. O sea, yo era tripulante y ahí andaba haciendo mis tareas. Y normal, pues, o sea, ya de ahí, miren, aparece el cabrón de la nada. Aparece el que en realidad yo era el impostor. El impostor del tío Bertungas. Bueno, ojalá no me baneen en este video. Esperemos que no. Pero bueno, seguía yo haciendo mis tareas normal. Y miren, miren, ya va a venir la parte épica. Miren, miren, miren. El cabrón me declaró que era el mero, mero impostor de mierda. Bueno, esto lo voy a corregir, pero era el mero, el impostor. Entonces, ya de ahí yo dije, ah, este cabrón me va a hacer algo. Y miren, miren, o sea, yo ahí ya sentía cierta desconfianza. Y llega el momento. ¡Pum, bitch! Me mató. Y él mismo me reportó al segundo, me reportó al segundo. Y yo dije, ¿qué va a decir? En un día paso por tu pa. Le iba a escribir país. Le iba a escribir país, pero. Ya no podía, él ya no podía ver mis mensajes. Y todos decían, Rosa Melano. En serio que ese nombre, o sea, yo al final le quería preguntar que cuál era su nombre verdadero. Pero espérense, espérense que falta historia, falta chambre, falta otro boom. Y de eso lo encontré. Y miren, miren esas caritas que pone, miren, miren esas caritas que está poniendo Rosa Melano ahorita. Vaya, miren lo que me ponía desde Colombia y todo eso. Y pone las caritas y las caritas tristes porque me había matado el que me había reconocido como el tío Bertunga. Y de verdad lo encontré, dice. Y miren, va lo mejor, ¿verdad? Eso va por. En esos momentos fue de éxtasis para mí. Yo dije, men, no puedo ser tan caca. Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Y la misión tenía que seguir. La misión tenía que seguir pa'lante. Y lo aceptó. Lo aceptó, señora. Aceptó que fue él. Que fue el que me mató y por la espalda. Yo lo creía mi amigo. Yo lo creía un rico suave. Pero no. Me mató el perro, no puedo matar a la Lulu, no puedo matar a Capilla, a Bonnie, no fui yo, fui yo. Pero bueno, ya habían votado todos por él, yo no podía votar y eso era el único muerto. Y no, y me dicen, ¿y por quién hubiera votado? Pues por él. No, no, si no hubiera sabido que no es el impostor, obvio, no, no. No lo hubiera quemado, pues. Pero sí, o sea, si hubiera sabido, sí hubiera dicho, fue él, perros, créanme.
Y ya se había llegado a la hora de votar. Y seguía la triste historia. Pero de verdad que se siente chivo que te confunda con un artista. O sea, no me conoció ni nada. Perdonen ahí por el spam, por el anuncio. Y yo dije, ¿va a venir o ya no va a venir? Y ya ven que aceptó y aquí estamos de nuevo. Aquí estamos. Y era el mismo, ya le seguía dando paja. Te debo un chingo, carnal. Así habla Berto. Yo me he aprendido su vocabulario y todo. O sea, sí, por un. O sea, es como una aguja en un pajar, pero ese pajar es como, como del tamaño de Rusia, el pajar, pero sí. Esa. Como, pero si esa aguja le encuentre el tío Bertunga, le juro que yo sí me voy a cagar de la emoción si llega a ver este video. No sé, aunque sea que me lo banee, que me lo spamee, que me quiten de YouTube, pero si él lo hace, te juro que ¡boom! Y seguimos aquí. O sea, yo he visto que el tío juega con el pío, juega con el roomie de Luisito, que ahorita se me ha ido el nombre. Pero juéganme, entonces yo le dije ahí, tu tío Bertungas te perdona. Y Bertungas, mírenlo, Bertungas con V, no con B. Y me creyó. Ay, pero o sea, si siguen viendo ahí, es que no, hombre. No me la creo, gente, no me la creo todavía. Y ahí ni vi cuando comenzó la otra partida y volví a ser tripulante. Pero ahora este perro no era el impostor, creo yo. Y como ven, yo comenzaba a hacer las tareas y no encontraba nada, chis. Y yo dije, vamos a ver, voy a ir a buscarlo, dije yo, a ver si anda siguiendo a alguien, si lo andan siguiendo a él. Y resulta que cerca de ahí, yo dije, men, ¿dónde estás? ¿Se perdió? ¿Se salió de la sala? ¿O qué? Pero mire, ojo con ese celestito, ojo con ese, que soy manco, me volvieron a matar a mí primero. Me vuelven a matar a mí primero. Y yo, pues, ahí, dando el rol. Haciendo mis tareas, todo normal. Y no lo veía. Y se me hacía raro. Ahí, ve. Me volvieron a matar. Perro, perro. Y mire, eso no lo vi yo. Eso no lo vi yo. Que no, no, ve. Men. Ah, pues fue. Y miren, reportó al mismo que me había matado y vuelve otra vez. No quiero decir el nombre, pero fue él. Le vamos a poner negro. Bueno, me lo pueden poner como racismo. Le vamos a poner el rosa, rosa. Amigo, y miren, aquí va. Yo quería decirle que no era yo, pues que no era yo, pero soy Gerson. Y ay, no me permitió decirle quién era yo. Sorry, otra vez. No me permitió decirle quién era yo en verdad. Quién era ese detrás de ese muñequito verde con cachos que no tiene nada que ver con el tío Bertungas. Pero yo le quería decir: el que te mató lo maté. O sea, es un perrote, men. Es un perrote que la hizo, o sea. De verdad que, al igual que yo, es fan del tío Bertungas, entonces. Man, yo seguía con la pajística al estilo tío Bertungas. Aquí estoy con el pío. Man, yo estuve con Luisito Comunica. Puya. Aquí te manda saludos. Y miren, 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 o sea. Me aquí estoy con el pillo y te manda saludos. Y espérense, espérense a ver. O sea, yo estaba viendo que ya comenzara la sala porque solo eran 7. Y men, me voy a poner a llorar otra
No, yo igual, es que me reflejo en él, raza, me reflejo en él y yo digo, mencio, a mí me sale un Berto, yo me hago caca, gente, me hago caca, la verdad. Pero mire, no, me voy a poner a llorar, o sea, siento que, no sé, qué hubiera sentido yo hubiera dormido feliz y hubiera dicho en la mañana, hoy amanecí feliz. Hoy amanecí contento. Y mira, ay, apúntale cuál era su nombre real, le iba a decir, pero ay, ya no me dio el tiempo y vuelvo a ser tripulante. Y como soy un gran manco, me vuelven a matar. Así que ya van a ver, me vuelve a matar. Y yo ahí, pium, 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 pium. ¡Ah! Le gustan mis efectos, va. Pero va, ya de ahí yo andaba haciendo, dando el rol y me lo vuelvo a encontrar. Y yo digo, no, este perro no me volvió a matar. Y resulta que estando yo solito sin nadie a mi lado, pues véanlos, véanlos y díganme, aprecien ese momento los dos ahí, como si nada. Lulu no se movía ni hacía nada. Cuando yo estoy solito, sin nadie a mi lado, viene y miren, solo miren, miren, miren eso, miren eso, miren eso. No, hombre, gente, me matan a mí solito. No tenía nadie, no había nadie conmigo. Se veía bien tranquilito y ¡pum, bitch! Me vuelven a matar y me hago fantasmita. Y miren, gente, yo pensaba que, o sea, solo en la sala se podía andar. Que solo en las salas y ahí todo. Y de ahí me salgo de la nave. Digo, si soy un fantasma, me puedo salir. Pero resulta que sí se podía, gente, pero había tope. Había tope, pero sí se puede salir. Y ahí fue donde reportan mi cuerpo. ¿Y quién lo reportó? El mero Rosa. Lo reportó. Y ¿cómo está? Creo que ese era Luisillo. No era yo. No era el tío Berto. Y mira, aquí termina todo. Cuando le digo, esto es una broma. Soy un viejo de 80 años. Y en un asilo. Y eso fue todo. Saludos. Yo le iba a poner una carita feliz. Fue bonito ser Bert. Oh. Y ahí termina, gente. Espero que les haya gustado. Denle manita arriba si les gustó. Y espero que sigan viendo estos videos. Bromas. Espero que les guste. Y díganme de quién quieren ver el otro video. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.